Ahora sí, pasamos al sexto punto del orden del día. La pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Héctor Pierna Vieja Cachero, formulada en su nombre por don Enrique López, a la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, sobre qué gestiones se están haciendo para corregir las inundaciones de la carretera SI-11, que comunica las parroquias de Carballín y Valdesoto. Pero después de la formulación de la pregunta, tiene la palabra el diputado. Buenas tardes. La doy por formulada. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente es verdad que la SI-11 entre Valdesoto y Carballín Bajo sufre recurrentes inundaciones que tienen que ver o traen causa de una obstrucción que se produce en la parte baja de la línea férrea, la línea de ancho métrico entre Gijón y Langreo, que depende de la DIF. Este es un tema del que hemos hablado en numerosas ocasiones el Ayuntamiento, el actual Gobierno de Siero y el Principado de Asturias, que lógicamente le preocupa la afección a esa carretera, no solamente por las molestias y el hartazgo que entendemos y el malestar que está generando a los vecinos que recurrentemente padecen estas consecuencias y se ven obligados a hacer rodeos, sino también porque somos, como digo, titular de la vía. Y, consecuentemente, pues nos hemos dirigido a quien tiene la responsabilidad de solucionar ese problema, que es, como le digo, el ADIF, para que acabe de una vez con todas con esos problemas de embalsamientos de agua en la zona del valle de los que derivan este problema. Nos hemos dirigido el pasado año, en mayo del 2015, lo hemos hecho por escrito, al poco tiempo se nos contestó por parte de ADIF, en el sentido de que se estaba redactando un proyecto que debía ser tramitado y ejecutado con objeto de resolver la problemática detectada, pero es verdad que ha pasado el tiempo, han pasado muchos meses, no veíamos traducirse en hechos, en realidades, esa solución, y a principios de este año nos hemos vuelto a dirigir a la Administración del Estado y a la DIF para buscar una solución al tema, y parece que está en vías ya de resolverse. Bueno, sí, más o menos esa información es la que teníamos. Lo que yo quería era que, bueno, que hoy aquí se hubiera podido traer algo más. Yo envidio lo que pasó con la pregunta que hicieron desde el Partido Popular, que, joder, yo digo, ya a ver si preguntándolo, a ver si resulta que también la cosa se soluciona, ¿no? Lo que hay, bueno, fuera de bromas, que la carretera está, bueno, ya sufre inundaciones, no de ahora, sino hace 15 años, que son mucho más frecuentes en los últimos años. Parece ser que hubo una obra ahí que hizo ADIF para hacer el doble ancho, la doble vía, y a partir de ahí pues se produce un atasco importante, que, bueno, tan importante que en cuanto llueve un poco, pues afecta a mucha gente, obliga a gente que tiene que ir a trabajar a recorrer bastantes kilómetros para llegar a sus puestos de trabajo, obliga a que se haya que hacer un rodeo por la parte de la carretera de la Garganta, que supera los 10 kilómetros también de distancia, y sabiendo cómo están dónde está el origen del problema, que es en una mala obra posiblemente por parte de ADIF, lo que nos extraña es que, bueno, que no haya, que desde el año pasado que no se haya sido capaz de forzar a esta institución a que actúe, ¿no? Creemos que, bueno, que el Principado, que tiene una responsabilidad, porque, bueno, la carretera está bajo sus competencias, y que debería dar pasos para hacerlo. Se había hablado incluso de que la valoración, que no era demasiado alta, pero bueno, da igual. O sea, en este caso hay un responsable claro, que todo el mundo coincide que es, además, el propio administrador de infraestructuras ferroviarias también lo asume, que es un problema que le compete. Estuvieron hace poco haciéndose prospecciones allí, no sé si lo sabe, tanto el Ayuntamiento como ADIF, para delimitar a ver hasta dónde llegaban las responsabilidades. El Ayuntamiento tiene una responsabilidad en lo que es las aguas que bajan por la carretera, pero desde luego el encharcamiento de abajo viene dado, y las inundaciones y los cortes de una carretera autonómica viene dado por una mala obra de ADIF, que debería corregirse cuanto antes. Los vecinos llevan ya bastante tiempo detrás también del tema. Hablaron con la Consejería de Presidencia, y la Consejería de Presidencia les dijo que iba a preocuparse por el asunto. No volvieron a saber nada más. Y llevan detrás del director general de carreteras, creo que bastante tiempo, sin que haya encontrado todavía este responsable político, un momento para reunirse con la sociedad civil organizada de la zona, que son las asociaciones de vecinos, que están intentando que esto se active para que no se acabe eternizando. Lo último que sabemos es que
que el proyecto de Adif que está finalizándose en este momento y que es posible que empiece a primeros de mayo. Lo que sí le pediríamos desde aquí es que tengan una actitud activa en la solución del problema y no solamente pasiva, esperando a ver qué es lo que responde Adif, porque si es verdad que en mayo de 2015, ya sé que seguro que es verdad, que en mayo de 2015, que ya se pusieron en contacto con ellos para que solucionara el problema, estamos casi un año después y todavía estamos en las mismas y no se sabe si el proyecto se finalizó, pero por favor que se les ponga un límite, porque creemos que el Principado de Asturias debería hacer valer su potestad para obligar a que se cumpla con un problema que está causando un serio perjuicio público para los vecinos de la zona, además bajo nuestra responsabilidad también. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a veces el sentido común y la razón pues no consiguen imponerse con la inmediatez que a todos nos gustaría en este caso, ¿no? Porque efectivamente son los vecinos los que padecen en el día a día las molestias de este problema recurrente, y es verdad que es mucho el tiempo que ha discurrido sin una solución efectiva. Me comenta la petición de asociaciones de vecinos. Bueno, tomo nota y miraré a ver qué es lo que ha pasado, porque bueno, hay veces que, como sabe, desde la gestión pública lo urgente pues te lleva a subordinar cosas que son importantes, como es atender a los vecinos cuando tienen problemas que dependen de las administraciones, y les daremos la explicación debida. Las obras están sin acometer. No será, tengo que decirle, no será por la insistencia tanto del Principado de Asturias como del Ayuntamiento de Siero, que en coordinación o cada uno en el ámbito de su responsabilidad han insistido. Lo hemos hecho por escrito, pero también de una manera verbal. Insisto en reconocer este retraso poco justificable. Coincido también en asumir que por parte de Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, es un retraso poco justificable, pero bueno, yo también, y bueno, dicho esto con la mayor de las prudencias, porque no nos lo han hecho constar por escrito, pero el proyecto parece ser, usted me hablaba del proyecto, el proyecto parece ser que está ultimado, está terminado. La contratación de las obras parece ser que han hecho un negociado y que está pendiente de adjudicarse, que está en fase de adjudicación. Usted hablaba de que en torno al mes de mayo se prevé que puedan empezar las obras. Yo es esa la información también que tengo. Es verdad que no son obras tampoco de una cuantía inversora muy elevada. Las referencias que manejamos son obras algo por debajo de los 200.000 euros. Y si todo va con normalidad, lo que se nos transmite es que para antes del verano las obras puedan estar culminadas, por tanto, en servicio y ser capaces de resolver este problema. Por tanto, más allá de decírselo y transmitírselo hoy aquí, lo que de palabra nos han dicho últimamente desde la DIF, pues como no podría ser de otra manera, haremos un seguimiento exhaustivo en el ámbito de nuestra responsabilidad de que efectivamente estos plazos y estos compromisos se cumplen.